En ningún momento hay superpoderes ni hay ningún tipo de delegación legislativa. Eso creo que ha quedado plasmado en los diferentes discursos de cada uno de los concejales y obviamente en la posición nuestra. Y tiene que quedar claro porque indudablemente esta ordenanza de ordenamiento financiero muchas veces con esos eslogan de superpoderes, de títulos, de bonos, le intentamos quitar la importancia que tiene y que es justamente esa, la de tratar de marcar una línea entre lo que fue antes del 10 de diciembre con toda la deuda que se ha venido acumulando de los diversos presupuestos subejecutados y lo que intentamos hacia adelante que es darle previsibilidad al municipio. Pero es cierto que se le delegan facultades y se les permite al intendente realizar algún tipo de acciones sin que pasen por el control del Consejo. Mire, la posición nuestra es que no es así, que todo aquello que tenga que ver a futuro con privatizaciones, con concesión de servicios, va a pasar por el Consejo Deliberante. Lo hemos manifestado de esta manera acá en el recinto. Bueno, nosotros sostenemos esa posición. Por su parte, la oposición calificó de inconstitucional la flamante ordenanza y sostuvo que le otorga superpoderes al intendente Mestre de manera injustificada. Primero, la emergencia no está fundamentada, no está fundamentada con números oficiales. O sea, conocemos declaraciones periodísticas que la municipalidad está mal, que está quebrada, esto y lo otro, pero no han aportado nada. Y yo quería ver simplemente si es verdad que está así y obviamente lo íbamos a votar. Pero más grave todavía es que se avanza sobre facultades del Consejo Deliberante y se abre una puerta vía superpoderes y vía delegación de facultades, por ejemplo, a privatizaciones, renegociaciones de contratos, reestructuraciones, con un agravante que al permitirse la emisión de títulos para cancelar deudas, que también está en esta mega ordenanza, y ligando todo, podemos terminar privatizando con títulos que cotizan a 2 centavos y la municipalidad tomándolos a valor nominal. Se lo digo en apretada síntesis, pero en el medio de esto hay un montón de perjudicados, de derechos adquiridos afectados y de la seguridad jurídica alterada. El oficialismo radical le dio un cheque en blanco al intendente Mestre. Viola todo lo que la Constitución puede permitir en una emergencia. La emergencia que nosotros podemos adherir es únicamente la referida a la legislación nacional. Y nosotros hoy, nuestro bloque, hubiera votado gustoso la prórroga de la emergencia que ya tenemos hasta el 31 de diciembre, lo que pasa que esto que han traído ahora no es una prórroga de emergencia, sino es un listado de superpoderes que nos ha causado mucha preocupación y por eso que nosotros no lo votamos. Superpoderes no podemos votar, esa es la cuestión. Ha echado por tierra todos los controles que puede tener el Consejo Deliberante del futuro. Inclusive, entre otras cosas, y con esto voy a ser breve, hasta puede llegar a cambiar los procedimientos de contratación, por ejemplo. Crisis, lo que se llama crisis.